Hey, Nelsie. Hi, Mikey. Amanda's right across the table from me. She kind of doesn't want to talk. What if she doesn't want to say hi now? I don't know. But I just need you to help translate, because we had a conversation last night saying that, like, now she doesn't love me anymore. She wants time. She said, te quiero, but no te amo. So. Es que, o sea, ¿cómo te explico? Yo le digo a él, te quiero, ¿cierto? Pero entonces, yo soy sincera. Para mí, amar es una palabra muy grande. Y si no lo siento, ¿cómo lo decir te amo? Necesito tiempo. Y él no me entiende. La cosa que a mí me, como que me molesta un poco, es como que las cosas eran muy diferentes cuando él estaba aquí sin conocerte y tú estabas allá sin conocerse persona. Y cada vez, cuando tú lo conociste, como que todo cambió. Sí. Es como lo que él actúa, como él es. Me acuesto a dormir y siento que alguien me está viendo y me despierto y él está ahí viéndome como bicho raro. O sea, no duerme él ni me deja dormir a mí. O sea, no puedo dormir. Entonces, por eso me tocó en un cuarto, que se vuelva a dormir en un cuarto aparte. Nelsie, what was exactly she was saying? She wakes up and she feels like somebody is staring at her. She wakes up and it's you staring at her. She doesn't like that. If you could just explain to her that I didn't, like, mean it to, like, come off that way. I was just, like, just really just admiring her. I wasn't, like, staring, like, creepily. Jimena dice que él no quería verte de esa manera cuando están en la cama, sino que él estaba admirándote de lo bella que eres. Entonces, Jimena, ¿qué a ti te gusta de él? Yo lo quiero, o sea, el tiempo que llevamos, pues, antes era diferente cuando él estaba allá. Ahora todo cambia por lo que, o sea, ya sé cómo es él. Le gusta disfrutar. Está uno acá así y él... Tiene miles de cosas degeneradas, cochinas, puercas. No sé cómo explicarle a él que cambie todas esas cosas. I asked her what she likes about you. Instead of her saying something that she likes about you, she went with something that... naming the things that she doesn't like. And look, she's not even like, you know, just happy to be near you, I don't think. I personally wouldn't want to be with somebody like that. Entonces, una pregunta te quiero hacer. Si tú no quieres estar con él, ¿no te da malo que tú hayas cogido todo el dinero que él te ha dado